La diputada Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot realizó una intensa semana de trabajo en esta capital del estado, Xalapa, iniciando con la atención de los ciudadanos del distrito que representa el 24, de donde es originario el licenciado Ricardo Llamas Uber, presidente municipal de Lerdo de Tejada, quien le dio a conocer las situaciones que aquejan a su localidad. Asimismo, la diputada Yasmín acudió con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, Indira Rosales, a quien se le dio a conocer sobre los proyectos existentes en materia de asistencia social. De igual forma, la diputada sostuvo una reunión con la titular de Medio Ambiente, SEDEMA, Mariana Aguilar López, exponiendo temas de interés como el de la inexistencia de un relleno sanitario en todo el distrito, con cabecera en Santiago Tuxtla, indicando que es urgente el desarrollo de un proyecto. Posterior a ello, estuvo presente en la conferencia magistral la experiencia de la Unión Europea en la gestión de la deuda pública impartida por el doctor Luis Gordillo de la Escuela de Leyes Universidad de Bilbao. En tanto, acudió también en pleno a la octava sesión ordinaria, donde se mostraron diversos puntos para encarar los trabajos legislativos en este fin de año. Por último, sostuvo otra reunión con los miembros de la Comisión Permanente de Vigilancia de la actual legislatura, presidida por el diputado Juan Manuel de Enanoe Abascal, y con el titular del órgano de fiscalización superior ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, en la que se dieron a conocer las observaciones detectadas en la cuenta pública 2015 y el seguimiento al proceso que enfrentan los responsables de los entes fiscalizables con presunto daño patrimonial. Con información de Manuel Chagale y en la producción Vicente Ocelot Arana.